Este es el tercer día, el día de la bollota le hemos llamado a nosotros, ¿no? A un día de repoblación, que hacemos una reforestación popular, ¿no? El día de la bellota, realmente, nosotros lo que venimos haciendo es recolectar bellotas que proceden de ejemplares de encina, alcornoque, coscoja, de aquí, autóctonos de Sanlúcar, ¿vale? Y vamos a repoblar con ellas mismas, ¿no? Resulta que a lo largo de la barranca, del límite entre Barrio Alto y Barrio Bajo, antiguo... arrecife no, acantilado muerto, porque fue un antiguo acantilado que pegaba ahí el mar, ¿no? Y ya se ha retirado, entonces es un acantilado muerto. A partir de esa franja, pues vemos una serie de ejemplares de encina, alcornoque, coscoja, que están ahí y que son primigenios y que están desde hace muchísimo tiempo. Y son muy, muy autóctonos, ¿no? Realmente, lo que es la... aquí tengo alguna, bueno. La caperuza que tiene la peyota, ¿sabes? Tiene como una caperucita, ¿no? Indica un poquito la variedad. Tiene una serie de escamas. En la población de alcornoque que hay en Grazalema, pues las escamitas la tienen de una forma, y la población que hay doñana, las escamitas la tiene con otra forma, ¿vale? Si nosotros comparamos, la caperuza de los que hay aquí en Sanlúcar son diferentes a todas ellas. Con lo cual nos está indicando de que es una población diferente y que solamente nos queda actualmente como unos 20 o 20 ejemplares, con lo cual son muy pocos y por eso queremos... En Sanlúcar, ¿no? En Sanlúcar. Y por eso queremos difundirlo, ¿no? En esta ocasión nos hemos venido a este lado pensando en un poco que nosotros tenemos dos tipos de acantilados muertos. Tenemos el acantilado muerto de aquel lado, que nos limita Barrio Alto con Barrio Bajo, y tenemos este antiguo acantilado, que todavía es mucho más antiguo, que corresponde a cuando esto era un mar interior. Pero todo esto, reventón grande, reventón chico, es un antiguo acantilado. Además podemos ver allí delante, que también es acantilado, ¿vale? Allí, enfrente, en esa loma de ellos, veis también aquello, otro pequeño acantilado, que tenía este mar interior, que bueno, que formaba el lago Liucino, ¿no? Y entonces, pues, por eso tenemos aquí esta fuerte pendiente. Aquí el mar, ¿sabes? Pegado. Incluso, aquí un poquito más adelante había extracciones de arena, porque había playa, entonces, había extracciones de arena y demás, porque esto era una playa, ¿no? En oligoceno y todos estos periodos, ¿no? Geológicos, ¿no? Entonces, bueno, la idea, pues vamos... Aquí un poquito la dificultad que tenemos con respecto a otros sitios es que esto es suelo agrícola. Estamos aquí ahora mismo en la parcela del padre José Antonio y demás. Esta ya no, ¿no? Más para allá. Bueno, pero es suelo agrícola, entonces con mucho respeto, sabiendo que todo esto en verdad tiene un propietario, que muchas veces están abandonados por las pendientes que tienen y demás, pues vamos a intentar sembrar los bordecitos, ¿vale? De la parcela, que sirve un poquito como de seto y demás, y vamos a hacer esa plantación. Tenemos lo que son bellotas, que corresponde a tres especies, encina, alcornoque y coscoja, y tenemos también lo que es almendro amargo, que también por esta zona también se da bastante bien, ¿no? Y vamos a hacer... ¿Cómo se planta, Rubén? Para que sepa la gente la bellota. La bellota es una semilla que tiene un poquito de dificultad porque realmente se deshidrata muy rápido. Nosotros la recolectamos, y una vez que lo recolectamos directamente lo metemos en una bolsa, lo mezclamos con un poquito de arena que tenga humedad, porque si no es que se deshidrata, ¿no? La bellota es una semilla, pero que metabólicamente permanece activa. No es como un garbanzo que pierde todo el agua y se queda quieto hasta que tú lo mueves otra vez. No, ella está viva, respira, y por ello se deshidrata muy rápido. Necesita que lo enterremos rápidamente, o mientras tanto lo hemos almacenado en una bolsita mezcladito con humedad para que no se deshidrate, ¿no? Entonces nosotros tampoco sembrarlo tan profundo, normalmente de lado, para que, bueno, la raíz tire hacia un lado, ¿no? Y el bordecito hacia otro. La bellota lo primero que hace es echar una raíz súper profunda, es su adaptación al clima mediterráneo, y ya después podemos verle a lo mejor una hojita así de chica, pero puede tener ya todo esto raíz, ¿no? Es su adaptación. Necesitamos sembrar muchas porque la probabilidad de la que tira es muy pequeña, ¿vale? Hay conejos, hay... Entonces, sembrar muchas, todos los años lo hacemos, y bueno, ya estamos viendo algunos ejemplaritos, ¿no? De los años anteriores que han tirado, y bueno, y vamos recuperando, ¿no? Entonces,
aquí, pensando un poquito en los bordecitos, el filo ese, vamos a seguir, ¿sabes? Y vamos a ir mezclando las semillas que tenemos. Coge cada uno un puñadito y... ¿tenemos las palas por aquí? Sí, sí. ¿Qué profundidad? ¿Cuatro veces? Sí, normalmente la regla general es cuatro veces el tamaño de la semilla, ¿no? Más o menos es la regla general. Esta profundidad. ¿Cuatro veces de la semilla? ¿Cuál es la profundidad?